La información fue ofrecida por el presidente de la Junta de Vecinos del sector, Hipólito Almonte, quien al reiterar su posición, dijo que pese a que los convocantes iniciales al movimiento volgario por 48 horas llegaron a un acuerdo con el gobernador provincial Duarte, ellos esperan que funcionarios ofrezcan más que promesas, soluciones. Fíjate, en el caso de nosotros como Ugamba, que es lo que nos compete, mantenemos el llamado firme para los días 16 y 17, porque entendemos que las autoridades se han estado haciendo de la vista gorda ante la demanda macro del sector de Ugamba, que es la construcción del puente que comunica nuestro sector con la Núñez de Cáceres. Por lo que, hasta tanto no tengamos una obra iniciada, esta comunidad se va a mantener en pie de lucha y estará firme siempre, reclamando lo que nosotros como moradores no merecemos. En tanto que el presidente de la Junta de Vecinos de Vista al Valle, que también había anunciado formaría parte del movimiento volgario, dijo asistirán a una reunión posterior a la cual decidirán si pospondrán o no su participación. Todo dependerá de una reunión que tendremos con el general. En transcurso del día de hoy nos pondremos de acuerdo a ver si la reunión se va para mañana o para el domingo. Entonces ahí dependerá por lo menos si continuamos llamado o lo paralizamos. Que se comiencen los trabajos de inmediato, porque de no comenzarse, en las próximas semanas estaremos tirados en la calle. Porque lamentablemente no le vamos a dar más oportunidad ya del norte, ya la oportunidad que tienen solamente esta semana. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.